Tengan cada vez mejor calidad de vida y mejor bienestar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las cosas digitales, no vamos a tener que salir de la casa, no vamos a tener que hacer cola, no vamos a tener que estresarnos con los problemas de la movilidad, porque la idea es que tengamos cada vez más soluciones como las que en este momento está implementando la alcaldía de Bucaramanga. Les estamos dejando herramientas para lograr la participación ciudadana, para lograr la transparencia, herramientas de colaboración. Vamos a tener herramientas para que los ciudadanos en tiempo real le aporten novedades que permitan construir una mejor Bucaramanga. Entonces, este espacio que hoy estamos reabriendo a la ciudad es un espacio que está dotado de hardware, de software, de infraestructura tecnológica, de programas, y ahí donde se hizo casi una inversión de 3.000 millones de pesos que está disponible para toda la ciudad de Bucaramanga. Si bien está ubicado en las instalaciones de las unidades tecnológicas, no es que sea de las unidades tecnológicas, aquí pueden venir emprendedores, estudiantes, personas de cualquier edad que tengan un proyecto de vida que tenga que estar relacionado con un desarrollo de alguna aplicación, ya sea en web o en móvil. Totalmente gratis, eso es lo más importante. Esto es un aporte que hace la región y de esta forma podemos decir que el gobierno, los ciudadanos, lo está cumpliendo a la ciudad colocando estos espacios para que los aprovechen, para que hagan sus propios negocios desde este espacio. ¿Por qué habla de una reapertura? ¿Qué pasó anteriormente? No, pues la anterior administración lo tuvo abierto hasta el mes de diciembre del año 2015. Nosotros pues tuvimos que hacerle algunas reparaciones, nos encontramos con algunos problemas de goteras, teníamos que buscar un administrador y logramos entonces hacer un convenio interadministrativo con las unidades tecnológicas para que ellos nos colaboren con la administración. También se va a vincular como administrador de este punto la Universidad de Santander, la UDES, y mientras estábamos haciendo todas esas reparaciones, buscando el servicio de internet, logramos que el Ministerio de las TIC nos diera la conectividad hasta julio del 2018. Entonces nos tocábamos en todos estos alistamientos, duramos casi 9 meses, pero ya hoy es una realidad y está disponible para que... ¿Cuál es el potencial de usuarios que podría tener este centro de atención de tecnología? Aquí tenemos aproximadamente 50 computadores. Tenemos un salón con 25 computadores para dar las capacitaciones, pero también tenemos espacios cerrados, como por ejemplo tenemos 5 computadores para hacer diseño gráfico, tenemos otros para hacer renderizado, tenemos una sala de producción de sonido, otra sala de producción de televisión. Pero aquí aproximadamente... ¿Y todo eso es gratis? Como lo decía Pacheco, totalmente gratis. ¿Para todo el público? Para todo el público, y por eso también queremos invitarlos a todos los periodistas, porque van a ser los periodistas, para nosotros van a ser los primeros que se van a capacitar en redes sociales, porque queremos que nuestros periodistas ayuden a divulgar que Bucaramanga va a ser la ciudad de la tecnología, la innovación y la creatividad.